Que o marco está totalmente e é totalmente restrictivo para esa recuperación. Porque ahora nas bases dos orzamentos xerais do Estado que están ahora a debate, hai unha serie de disposicións adicionais que van directamente para evitar a recuperación de servicios. E son as cláusulas casi Valladolid, porque están feitas para o servicio de recuperación da auga en Valladolid, servicio que está recurrido polo propio Estado. En este tiempo lo que he visto es que hay una empresa o un sector empresarial, que es el que se encarga de la gestión del agua, que se cree con el derecho adquirido de gestionar el agua en los distintos municipios de España y que los representantes de los ciudadanos no tienen un derecho real a tomar una decisión sobre cómo quieren que se gestione el agua. Es decir, a este punto hemos llegado, ¿no? Lo que ellos planteaban, a pesar de que el contrato que tenían expiraba, este es un tema importante, nosotros no hemos tenido que rescatar, el contrato de ellos expiraba el 30 de junio de este año y hemos tenido 2 años casi para ir preparándolo todo, pero ellos consideraban que tenían una especie de derecho adquirido a continuar con la gestión privada, ¿no? Yo creo que o ataque a autonomía local y a búsqueda de espacios de negocio en autonomía local ten que ver con un paso adiante dun modelo económico que claramente non fixo o propósito de emenda, sino que é todavía máis agresivo. En estos momentos todo está feito para que ningún concello recupere un servicio. Son todo facilidades para externalización e dificultades para a recuperación de servicios. Eso é así. Nos durante a campaña electoral non xeramos falsas expectativas. Eu viña dun proceso de recuperación do servicio de auga no Concello de Teo, xa está aí Rafa Sisto, que é o actual alcalde, que foi o principal impulsor e a persoa que traballou ese proceso de municipalización no lado político e técnico, e sabía das dificultades, 2 anos para recuperar o servicio, e aínda non sei como fixemos, Rafa. A toda a esquerda se nos plantexa o dilema de un proceso de traballo na empresa pública con igualdade de oportunidades de acceso frente á necesidade que tens de xestionar ben o servicio, de que quen conoce a rede que poida integrarse e demais. Entón, en ese sentido, me parece unha boa vía, sobre todo na creación dos servicios propios municipales. Por que? Porque o meu gran temor é, e se agora nos estamos matando aquí a facer isto e dentro de 4 anos ganan os outros, non se van a preocupar de criterios de eficiencia ni de nada, non lles fan falta. É dicir, simplemente volven á empresa privada.